Hola, muy buenas gente. Bien, en este vídeo vamos a estar observando los sets mixtos, los sets de más que tenga el narco en su cuenta. Y nada, vamos a empezar de una vez para observar. Vamos a empezar con el comiencito. Ya como saben muchos esto, a mí me gustan mucho los ítems y demás y mixear y esas cosas. Y voy a ver qué, cómo ha mixeado sus sets y esas cosas, ¿no? Porque a mí sinceramente sí me gusta. A ver, este set de acá, esto sí está guapo, ¿eh? Okay, sí estaba muy bonito, ¿eh? Alchemista. Ah, este es el set más caro que hay, ¿no? O sea, el que está el más carillo en sí. El set mixto más caro. Porque si bien no me equivoco, esta guadita de acá está caro. Todo está caro en sí. Todo lo que ven acá está caro. Está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito. Este me gusta, ¿eh? Tal y como está, me gusta. Aunque siguiente, Ancient Apparition. ¿Qué tiene el Ancient Apparition? A ver, tiene su. Ah, le falta su inmortal la cabeza. Ah, ya fregaste, causita. Eso no te convierte en narco, ¿ah? Antimage. A ver, este set. Oye, está muy guapo. Lo que sé de este que esta cabeza vale mucho. Y también la faldita de acá. Esto y las manitas de acá también cuestan mucho. Y ya está. Le falta su inmortal la pechera. ¿Lo tendrá por acá? No, no lo tiene. Seguro le gusta así. Pero sinceramente está guapo, ¿ah? ¿Eh? ¿Para qué? Me gusta mucho. Miren, con su inmortal la pechera ya queda un poco mejor. Ah, no, esta está muy cara. La de acá. Con su inmortal la pechera ya queda un poco mejor. Por dos. Esto, ya les dije que a mí no me gustan los bashers. Eso lo he dicho muchas veces. Me gustan más las mantas que las bashers. Sinceramente, ¿para qué? Es a mi parecer, mi gusto. Este set, ¿qué es este? Ah, este es el set del 2017, creo, ¿no? Si no me equivoco, 2007. Sí, 2007 o 2016, creo. Del coleccionista de ese año. Está guapo, ¿ah? ¿Eh? Siguiente set, Auxen. Hola. A ver, tiene el este inmortal. Tiene su hombrito inmortal. Tiene la daga. Esta daga es muy bonita, ¿eh? Siempre me ha gustado esta daga, sinceramente. Es muy, muy guapa. A ver, ¿qué más tiene? Esto, vamos a poner en la capita. Hola. Ah, sí está guapo, ¿eh? Me gusta, sí. Me gusta mucho. Vamos con el siguiente. Del Vine. A ver, del Vine. Del Vine no hay mucho que mezclar. Solo tienes un set del coleccionista, si no me equivoco. Y tiene un set de acá, que es el de acá. Y que tiene doble estilo. Que este men lo tiene con doble estilo. Ahí tiene su inmortal y ya está. Nada más. Oh, tiene su set del coleccionista también. Ah, sí, ya ven. Este es el set del coleccionista del 2016, creo que era. Sí, del 2016 es. ¿Ven? Ese es. Bueno, vamos con el siguiente. Esto, Batrider. Ese del Batrider, a lo que sabía que cuando estaba en Bunle vale mucho. O sea, si está en Bunle vale mucho por su mantarraya. Pero no sabré decirles cuánto vale. Lo que sí sé es que un main lo compró a más a una arcana y un inmortal de $10. Es lo único que sé ya, pero no está confirmado, o sea, no lo he visto, solo es lo que me han contado que está este set. Es que es del 2017 y es muy bonito. Brewmaster, este Brewmaster, esto es el del color rojo. Este, no sé cuál, no me acuerdo cuál vale más, el de color rojo o el del color negro. Ah, del color rojo vale más, porque el color negro está acá por el precio. Ah, este es el color rojo, miren. Ah, está guapo, ¿eh? Sí me gusta. Que no tiene. Ah, sí me gusta, sinceramente. Ah, con el siguiente. Blood. Este es el Blood de. A ver, ¿no tiene el set del coleccionista del año pasado? No, no lo tiene. Está guapo, ¿eh? Es el típico set, ¿saben? De los dos inmortales. Bueno, en sí son tres, pero la máscara y las dos armas. Y uno que otras cosas por acá. Y ya está, el típico set, ¿no? Del Bounty Hunter. Tiene su espaldita doradita, inmortal. ¿Qué más tiene por acá? Esta daga también la tengo yo. Este shuriken, creo que hay otro shuriken más bonito, sinceramente. No me acuerdo cuál era, pero yo diría que sí hay un shuriken más bonito, su cabeza. Sí, está bien con esa, sí me gusta, sí. Es como que muy simple y muy sencillo. Saben que a mí me gusta como que lo simple, no tanta huevada. A ver, ¿qué tiene por acá? Este es un mazo. Sí, es del coleccionista, ¿no? A ver, ¿qué más tiene por acá? Ah, hay dos. Ah, no sabía que había dos, ¿ah? A ver. O sea, sí sabía que existía, pero nunca lo he visto en sí. O sea, a ver. O sea, sí sé que existe, pero, o sea, en partida y esas cosas no lo he visto, ¿ah? Ah, es este. Ah, está guapo, ¿ah? Sí, está bien bonito. A ver, este de acá con su mallita. A ver, si yo lo mezclaría con. A ver, ¿dónde está?
Ah, no, no tiene. Hay un vasito que es como una botella, creo. A ver, bueno, por acá debe estar. Este de acá. Lo mezclaría con ese y le metería este parche. Bueno, con este de acá. Le metería, ¿qué más? Este de ahí está bien. Y le metería la capita. Queda, brother, así. Así me gusta. Ya está. Vamos por el siguiente. Del chanchito. Chanchito tiene sus dos inmortales. Creo que es lo típico, ¿no? De tener los dos inmortales y ya está. Nada más. Y los sets del año pasado. Y ya está. Vamos por el siguiente. De la arañita. Set del coleccionista del año pasado. Y lo raro. Y el raro del año pasado. Y ya está. Nada más. Bueno, vamos por el siguiente. Ah, bueno, del 2017 es ese culito. Bueno, al centauro. Esto tiene, a ver, tiene su inmortal, que creo que su inmortal es un poquito más bonito que su infusado. Antes su infusado era como que el más bonito, pero salió su inmortal y ya está más bonito. Tiene su dorado, que es la cabecita. Tiene sus sombritos, que creo que estos son los hombros que valen más. Yo también he hecho mixtos del centauro, ya les he enseñado que es con su escudito, con su acá, esa cosita de atrás. Sí, me gusta. Tiene mi estilo. Tiene mi estilo este centauro. Vamos con el siguiente. Chaos. Ah, este es el Chaos que tiene este ítem que es, o sea, es muy difícil de conseguir en no intercambiable. Este de acá. Es muy difícil de conseguir. O sea, intercambiable sí, pero lo compras y cuesta mucho, ¿saben? A ver, ¿qué más tiene? Tiene su montura. Esta es una montura de coleccionista, ¿no? Este me supongo que será del 2016, del caché del 2016. Esto sí, está guapo. Esta hecha me gusta más, ¿eh? Sinceramente. Pues duradito, todo. Bueno, vamos al siguiente. Este es de Orchard. Del Chen, o sea, no hay mucho que decir. Porque no le encuentro gracia en sus sets que tiene y esas cosas. O sea, sí tiene bonitos sets, pero como nada. O sea, yo no lo uso. O sea, en sí yo no lo uso el Chen. Pero su mono sí me gusta demasiado. De hecho, no lo tengo este set del mono. Pero sí me gusta demasiado. Y nada, está muy bonito, ¿ah? ¿Eh? Vamos con el siguiente. Cleanse. El Cleanse. Ah, sí, tal y como me lo tenía yo. Igualito como lo tenía yo. Esto sí, está muy bonito. Tienen los dobles estilos, que serían la cabeza, el arco y las manitas. Los dobles estilos, esto de acá, que sería la pechera, los hombros. Sí, está muy guapo, ¿eh? Está muy bonito. ¿Qué más tiene por acá? A ver. Si le pones esta hueva de acá, se pone una falda. Acá atrás, ¿lo ven? Se pone una falda. ¿Se ganan? Por eso yo también cuando lo mixté igualito a esto, porque se pone una falda. Vamos con el siguiente. Club. Es el set que, sinceramente, a mi parecer, es el que más me gusta. A mi gusto es el que más me gusta. Ese set. Pero no tiene su inmortal. O sea, no hay su inmortal. A ver, siguiente set. Es de la Crystal Maiden. Tiene su arcana. A ver, no tiene todos los estilos. Su masito tiene el inmortal también acá. Este inmortal del ojo. ¿Qué más tiene? La Force. Ah, esta Force me gusta mucho. Pensé que lo tenía comprada, pero la ha caído. A ver, ahí pone su inmortal. Ahí una vez. Esto tiene sus bracitos. Este brazo, sinceramente, preferiría que le ponga el. Hay un mazo que tiene escudo, que sería el de acá. Este que tiene escudo ahí. Ese de ahí, ese escudo ahí. Se ve más chulo. Tiene sus hombros inmortales y su cabeza inmortal. Darkseer. El Darkseer, a ver, su cabeza. Oh, este set sí me gusta mucho, ¿ah? ¿Eh? El del coleccionista del año pasado también está muy guapo. Pero este es con su infusado, que sería el de acá. El infusado de este de acá. Esto con sus hombros, su manita dorada. Sí, está muy chulo, ¿eh? Sí me gusta demasiado. A ver si lo tiene. Sí, ya ven si lo tiene. Este de acá es el set del coleccionista del año pasado. Que también es muy guapo, sinceramente. A mí me gusta mucho este de acá. Esto de la Dark Willow. De la Dark Willow, sinceramente, el set que del coleccionista de este año me gusta mucho, pero el que más me gusta es este set de acá. Es muy hermoso, sinceramente. Muy bello, gente. Muy, muy bello. A ver, ¿no tienes inmortal el cinturón? Ah, sí lo tienes inmortal. Le falta, ahí está, con su inmortal el cinturón, con esto, pero con este set de acá, ala, hermano, muy, muy precioso. ¿Lo tiene también? Ah, sí lo tiene, miren, acá está. A ver, miren, hermano, o sea, es muy bello, sinceramente, muy bello. O sea, Dazzle, ah, esta garrita. A lo que sé, esta garra está carilla. Y este tótem también está carillo. Wow. Este set de acá está muy caro, gente. O sea, a ver, ¿lo tiene todo el set? Ah, sí, lo tiene todo el set. Tiene su axe acá, ¿lo ven? Su axe tiene.
Esto, su manita está bien guapa. Es bien bonito ese set, bien, pero muy caro también está. Está exageradamente caro. Es el de acá. 2000 soles está en bundle. En bundle, ah, no en set, sino que en bundle, en paquete. Esta es la pipa que está un poquito más cara. ¿No la tiene? No, no la tiene. Bueno, vamos con el siguiente set. El siguiente set, ¡hala! De la Dead Prophet. Este set es de un cofre. Que es, este set de acá, de los tentáculos, es un ultra raro de un cofre, pero no me acuerdo de cuál. Esto, a ver, tiene su. Esto tiene su faldita esta, su manita. ¿Qué más tiene? Su misceláneo, que sería el de acá. Y ya, hasta ahorita estamos bien. Tiene su espíritu de este año. Y su cabeza inmortal. Con ese de acá quedaba, se quedaba súper chulo. Pero ya que como salió su inmortal este de acá, ya cambió, ¿saben? Bueno, vamos con el siguiente. Disruptor. Ah, y por cierto, este de la deidad propia, vale, cuesta mucho. Ah, estos tentáculos cuesta demasiado. Disruptor, el raro, este raro de este año, o sea, el set raro de este año. Este es un masito también de otro set que está un poquito caro. ¿Qué más tiene por acá? A ver, este también, esta mierdita de acá. A ver, ¿con cuál se ve mejor? Con este se ve mejor, se ve más imponente, ¿no? A ver, esto, ¿qué más tiene? A ver, ¿no tiene su inmortal? Ah, sí lo tiene. Pues inmortal creo que se ve un poquito más imponente, o sea, más como que más parado, ¿no? Y tiene su cría. Ah, sí, miren, esta cría de acá. Pero, o sea, esta cría de acá, comparándola con la nueva, se queda chica, ¿no? Esta es mejor. Bueno, con el siguiente. Doom. Del Doom. ¡Hala! No sé, o sea, gente. A ver, sinceramente, mi set más favorito en sí es el set del coleccionista del 2016 con su inmortal y un mazo medio guapo, pero no lo tiene acá. No lo tiene tampoco, sí lo tiene, no creo, no lo veo. Bueno, en fin. A ver, el set del coleccionista del 2006 es este de acá. Este de acá. Es el set para mí, a mi parecer, el más hermoso que hay. O sea, a mi gusto es el más hermoso, sinceramente. Del Doom, ¿ah? ¿Eh? Del Doom. Estoy hablando del Doom. Bueno, vamos con el siguiente. Dragon King. Este tiene esto, a ver si. Este es el set de este año, ¿no? Del coleccionista de este año. Esto, a ver, ¿tiene también del año pasado? Sí, creo que sí lo tiene. Sí, a ver, sí lo tiene. Esto, no sé, a mi parecer me gusta más del año pasado, o sea, el set completito del año pasado. Pero si le gusta así, está muy guapo, ¿eh? Este escudo de acá es muy bonito, muy bonito. A ver, vamos con el siguiente. El infusado también es muy bonito y está más caro, creo, que el ultra raro. Sinceramente, creo que ahorita cuando estás viendo este vídeo, está más caro que el ultra raro. Y es muy bonito, a ver, tiene de la draw, tiene estos de acá. Estos de acá es el del coleccionista de este año, ¿no? Ya, a ver. Ah, sí, así está guapo, ¿eh? Sí está guapo, así como lo ha mezclado el main. Bueno, vamos con el siguiente. Spirit, este es el set de este año, ¿no? No hay mucho que decir de este set porque no tiene como decirlo, su gracia, ¿no? Con los sets. Así está guapo. No, no voy a decir mucho de set, pero este set es muy bonito. Bueno, lo siguiente. Shaker. Obviamente, como está level 1000, tiene la arcana de Shaker, tiene su tótem. Que este tótem es el más bonito, a mi parecer, de Shaker. Más bonito que el otro inmortal tótem, que sería el de acá. Es más bonito, sinceramente. Este tótem es muy bonito. Tiene de Shaker, tiene su otro inmortal, la manita, y tiene su falda con su martillito. Está guapo. Titan. Ah, el Titan no tiene muchas cosas, solo tiene un raro, bueno, un poco común y un inmortal. Ember Spirit. ¿Qué? ¿Del Ember Spirit no tiene cabeza o qué? No tiene su cabeza. ¿O qué? A ver, ¿qué hay por acá? ¡Ala! ¡Ala! Con este de acá se ve mejor, creo. ¿No? Con este de acá. No tiene sus inmortales. Le falta esa, le falta, le falta, le falta. Este es su infusado. Y le falta también la gema cinética, ¿no? No la tiene tampoco la gema cinética. No está tan cara, está 10 céntimos, creo, de dólar. Esto. Enchantress. También le falta su inmortal, la cabecita. Y tiene su este de acá. Ya está. Le falta esta cabeza. Y ya. Vamos con el siguiente. Enigma. El Enigma tenía un set, y espero que lo tenga, que me gusta demasiado, gente. Y un día les dije, si algún día tengo la oportunidad, les voy a mostrar cuál set es. Esto, a ver. No, este es, así creo que no era. Era así, creo, con este de acá.
No, con este no era. No me acuerdo, Tamar. Creo que no es este. Es con este de acá. Es con el de acá. Con ese es de acá. Esta pechera con esta cabeza mezclan muy bonito. A ver, tiene su. Este de acá. Este es del 2017, ¿no? Este es el set ultra raro. También tiene su cabeza. Hola. Y tiene sus critas. Este es el 2017. Ya. Está muy guapo, ¿eh? Sinceramente. Está muy bonito su Enigma. Muy guapo. Faces Void. Este es del ultra raro del 2016. Con su autógrafo, su gema cinética. Está guapo. Su otro inmortal, bracito. Su cabeza del un set nuevo que sería el de acá. Bueno, en sí, no es tan nuevo. Siguiente, esto. Su cinturón, sus hombros y ya está. A ver, vamos con el siguiente. Grimms, set de este año. No hay mucho que decir. Gyrocopter. Esto. Tiene su inmortal, esa aguadita, su set del 2017, su set esto de coleccionista del 2017 y ya. Creo que está muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Este set me gusta, muy bonito está. Se ve súper chulo. Bueno, vamos con el siguiente set. Set del Huskar. Esto, el Oscar creo que su set esto se vería bien con sus hombros, su anguila que está acá. Sí la tiene, ¿ven? También creo que tiene una daguita, creo, si no me equivoco. Ahí está, ¿ven? Así se ve súper bien. ¿Dónde mierda era su daguita? Pero bien, bueno, así se ve súper bien. ¿Ven? Se ve súper chulo, ¿ah? ¿Eh? Muy bonito. Vamos con el siguiente. Invoker. Ah, ¿y este espíritu? Nunca lo he visto, ¿ah? ¿Eh? ¿O será de este de acá? ¿Ah? Primera vez que lo veo. Pero bueno. Está muy guapo, muy, muy guapo. Esta es la cría del coleccionista y ya está. Muy guapo porque su capa de acá cuesta mucho, está muy cara. Bueno, vamos con el siguiente. Io, obviamente la arcana. Esto, Yakiro, obviamente los dos inmortales, las alas y la colita, y ya está. Esto, Juggernaut. Este set sí está muy caro, gente. Muy caro. Esta falda está muy, muy, muy cara. Esta falda, los hombros también. Esto, la espada no la tiene la doradita. Ah, sí, mira. Pero le gustará así, ¿no? Porque con la dorada, o sea, está muy guapo con la dorada. No tiene otra espada, o sea, tiene esa nomás. Esta espada de acá también está un poquito carilla. Con la espada dorada también está. Así está guapo, ¿eh? Me gusta así. A ver, si lo pones en con lo de acá. Miren, ahí se ve todo doradito, ¿ven? Todo doradito. Le falta la mascota y la voz. Keeper on the Light. Lo típico, ¿no? Su inmortal y ya está. No tiene mucho en sí el Keeper. Kunkka, yo tengo este set, pero yo lo tengo en azul. O sea, esto en vez de negro, yo lo tengo en azul, que sería el de acá, ese set de acá. Así, igualito es como está acá, pero yo en azul lo tengo. Nada más. Siguiente, Legion Commander. ¡Hala! Tiene las alas, estas alas putas están. O sea, si compras una cuenta con estas alas, te lo venden muy caro, porque estas alas son muy cotizadas en el mercado. Y si tienen todos los inmortales del 2016, 2017 y 2018, o sea que no son comerciables, te lo venden exageradamente caro esa cuenta. A ver, ala, sí, está muy guapo, ¿eh? Muy bonito su. Con esta cabeza me gusta más. Siempre me ha gustado más con esa cabeza. A ver, ala. Está muy guapo, gente. Está muy bonito. Muy bonito, gente. Ay, la envidia me corrae. Me corrae. El caballito. El caballito me gusta más con el otro set que tiene, que sería este de acá. Ah, sí lo tiene, ya ven. Este set, con este set me gusta más. Se mezcla, ¿ven? O sea, como que se mezcla todo. Me gusta más con este. Vamos con el siguiente. Lich. ¿De Lich qué tiene? Ah, de Lich tiene su cabecita, su ala. Lo típico, ¿no? Su inmortal, su otro inmortal y su set, y ya está. Le falta su. Acá en vez de la espalda, esto. Tiene una aguadita medio rara, que como una tumba, algo así. Ah, esta capa también está guapa. Banco 7. Leafy, le falta su doradito, que lo tiene. Acá está. A ver, le falta su otro doradito. Lo típico, ¿no? Sus dos dorados y ya está. Se ve dorado todo. Banco 7. Lina, su arca. ¡Hala! Para los que no lo sepan, el set mixto más hermoso en mis tops es este. Este es el set mixto más hermoso en todo, en mi top. O sea, el que me gusta más. Pero es muy caro. No lo puedo comprar.
Es el que me gusta más, o sea, el que está al el top, el top. O sea, el número uno, el set mixto número uno que me gusta más es este. Es muy hermoso, gente. Muy bonito. Ah, la mierda, qué envidia, gente. Qué envidia cuando lo veo. Bueno, banco 7. A ver. Esto, Lion. El Lion Messi. Me gusta su estilo, ¿ah? ¿Eh? Pero sinceramente, en vez de esta cabeza, me gusta esta. Sí la tiene también. Ahí está, ¿ven? Tiene su cachito, su máscara y ya está. ¿Ven? Está guapo. Vamos al siguiente. Lone. Ah, oye, ¿esta cría? Nunca lo he visto, ¿ah? Ah, ya sé de cuál es. Ya. Es este. Ya. Oh, está guapo, sí. Es como simple, ¿no? Sí, está muy bonito. Vamos al siguiente. Luna. ¡Hala! De la luna tiene su cría esta. Está guapo, está muy bonito. Había un set que no creo que no. ¿No lo tiene? Ah, sí, sí lo tiene. A ver, voy a enquistearlo ya. A ver si les gusta como a mí me gusta. A ver, espérense. A ver si lo tiene, chévere. Si no, creo que es este de acá. A ver, espérense, gente, espérense. Ah, con esta mascarita de acá también se ve súper bonita. Ah. No tiene unos hombros que me gusta mucho, o sí. Con este. Ahí. Con esta cría me gusta más, sinceramente. Así me gusta más. Tiene su gema cinética y todo. Bueno, vamos con el siguiente. Lycan. Este set está un poquito, entre comillas, carillo. Esto. Está muy guapo. Sinceramente, es muy guapo ese set. Su cría esta de acá me gusta mucho. Esta cosita de acá. Vamos con el siguiente. Magnus. Magnus, bueno, el típico set. Esto. El típico set del coleccionista del año pasado. Y ya está. Nada más. Esto. Con el mixeado con el Dota, con el set del Dota Plus y ya está, ¿no? Vamos con el siguiente. Mars, del Mars no hay nada. Medusa, la Medusa, su arco al Skadi. No tiene su. Ah, no lo tiene. Pensé que tenía este set de acá del Dota Plus. Quizás hasta que ahorra para eso, miren. Tiene monies. Pero así está muy bonito, ¿eh? Siguiente. Meppo tiene su tumba, su cabecita. Le falta su inmortal, ¿no? Sí lo tendrá. Sí, a ver si lo tiene. Creo que con su inmortal se ve un poquito mejor. Sinceramente, ya me gusta. Y hay una máscara. No, no la tiene. Hay una máscara que me gusta más. Mirana, obviamente con su montura. Obviamente que se va a perder. También tiene su otra ultra raro también, ¿no? Miren, el de acá. Es un set ultra raro del 2017. Pero este es el set del cofre, no sé qué mierda se llama ese cofre, pero el que sale el último, ya, ese cofre. Es ultra raro. Ah, está súper guapo, ¿eh? Muy bonito, muy hermoso, muy precioso. Ah, muy guapo, o sea, muy guapo. No consciente. Monkey King. Esto, su masito dorado, su arcana y su set del coleccionista del 2017. Time to pick a fight. Muy bonito, gente. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Siguiente, Morphle. Creo que le falta sus brazos inmortales, que serían los de acá, ¿no? Esos de acá. Sí, le falta esto nomás y ya está. Solo tiene su cabeza inmortal. Siguiente, Nagasairen. Su infusado, su cabeza, su falda y su inmortal. Y ya está. Nada más. ¿Para qué más? Está guapo. Está muy guapo. ¿Y este sí? Nunca lo he visto, ¿ah? Vamos con el siguiente. Esto, Nature Prophet. Tiene su mítico que está. Este mítico está un poquito carillo. Más carillo que el inmortal en sí, ¿ya? A ver, ¿qué más tiene por acá? Tiene ese del coleccionista. Así como lo tiene, está. Me gusta mucho. Así, así tal y como tiene. Me gusta mucho. Esto. Con esta cabeza. Ahí está. ¿Ven? Así sí me gusta. Le faltaría. En sí le faltaría. Hay una mochilita que me gusta mucho, pero con este ya pasa piola. ¿Ven? Así. Vamos con el siguiente. Necrom. Necrolite. A ver. Del Necro, esto está muy guapo. Le falta su inmortal la espalda y ya está. Nada más. Siguiente. El Nae. El. Hola, este es el ultra raro. No, miento, este es el raro, ¿no? Del año pasado. Está muy guapo, ¿ah? ¿Eh? Este set sí es muy un poquito complicado de conseguir ahorita mismo. Y creo que está muy caro.
Nyx Assassin. Tiene su dagón, su cabecita. ¿Qué más tiene? Así como está, me gusta mucho. Ogre Magi. Hola. Tiene su inmortal. Le falta su inmortal el masito. Acá está. Sí lo tiene. Su inmortal masito. Así como está. Me gusta mucho. Con su escudito. Todo chévere. Siguiente. Esto. Omninite. Su masito. Su cabeza. Sus alas. Un set mixto muy, muy guapo. Con su infusado se ve mejor. A mi parecer, con este infusado se ve mucho mejor que con su inmortal. A mi parecer. A mi gusto. Así. ¿Saben? Esto. Oracle. Tiene el set de el coleccionista de este año y obviamente hay otro set que es de, creo que del set normal, que no es del coleccionista ya. Está guapo, ¿eh? Sí me gusta. Ode, este Ode le falta su inmortal, el masito del inmortal. Tiene su ultra raro que sería las alitas, pero le falta este inmortal de acá, este de acá. Y ya está. Pangolier. Está guapo. Le falta su arma secundaria, que sería la de acá. La pistolita. Y ya está. Phantom Assassin. Su arcana level 3. Su ultra raro. Sus hombros. Esto sucede el raro de este año. Esta capa y este pomito valen mucho, sinceramente. Lo demás no vale ni miércoles. Pero esas dos cosas sí valen mucho. Y ya. O sea, su arcana con... esto con sus gemas de héroe en sí, y ya. Phantom Lancer. A ver, Phantom Lancer tiene su gema cinética, su cara, es típico, ¿no? Los dos inmortales, su cabeza, y ya está. Lo típico. Está muy guapo. Se pone en esa posición por la gema cinética. Siguiente, Fénix. El Fénix, a ver. Este es el set del coleccionista del 2018. Con sus alas de este set de acá, creo que es. Sí. A ver, vamos con el siguiente. Puck. Este es el set que me gusta mucho. Es muy guapo. O sea, este mix me gusta demasiado. Porque tiene su infusado. Y ya está. Bueno, vamos con el siguiente. Pugge. Este set es el que más deseo. O sea, el que más deseo de los coleccionistas es este set de acá. Que lo estoy buscando todavía. Y me gusta mucho. Tiene su arcana del Pugge, sus de acá, su dorado, su esta guadita. A ver, este hook de acá. Por este hook es lo que lo busco. Y por esta máscara. ¡Hala! Todo doradito, gente. Está muy, muy guapo su set del Pugge, ¿eh? Consciente. Pugna. Es un set normal, ¿no? Pensé que lo tenía el dorado, este de acá. Esto, Queen of Spain. Tiene el set del coleccionista del 2018. Sus alas inmortal, su masito dorado y ya está. Guapo, chulo. Esto, Razor. ¡Hala! Tiene su cabeza inmortal, el doradito. Su inmortal masito y su set normalito. Hoy está guapo su inmortal, ¿eh? El dorado de la cabeza. Está muy bonito. Miren cuánto está, gente. 800 lucas, gente. ¡Hala! Vamos con el siguiente. Ricky. Del Ricky, a ver, tiene su espalda dorada, su cabeza dorada y su set del coleccionista del 2017. Muy guapo. Rubik. Obviamente su arcana. ¿O no la tiene su arcana? No, sí la tiene su arcana. Acá está bien. Su arcana. Su cabeza con la velita y su inmortal. Este set, este también tiene también el set, ahorita lo acabo de ver, tiene la capa esta de acá, que también está esta carilla. A ver, ¿tendrá también el resto de los sets? Al parecer creo que no lo tiene. Esto, hay un muñequito que tiene el Rubik y no lo tiene. Vamos con el siguiente. Sun King. El Sun King set del coleccionista del 2017, creo que es. Y sus dos inmortales. Guapo. Esto, Shadow Demon. Está muy guapo ese Z. Muy guapo, muy bonito. Tiene su raro la espalda, que son manitas. Y está muy guapo. Shadowfin. Esto, ¿no tiene arcana? Este es el set del coleccionista del 2016. Esto, no tiene arcana. No tiene arcana, pensé que tenía arcana. Pongo siguiente. Shadow Shaman. Esto, infusado la cabeza, inmortal e inmortal en las dos armas y ya está.
Y el set raro del coleccionista del año pasado. Muy bonito, muy guapo. Y yo juego con Shaman, o sea, mi héroe favorito es de Shaman. Muy bonito, gente. Esto, Silvanza. ¿No tienes inmortal a la cabeza? No, no la tiene. Su inmortal masito, con su fusado el escudo y ya está. Está muy bonito, ¿eh? Muy guapo. Skype, su inmortal el masito, sus alas doraditas que de este Battle Pass. Sinceramente, si lo tiene el del año pasado, que sería el de acá, esto me gusta más con ese. Sinceramente, a mi parecer me gusta más con ese. A ver, y a ver, ¿con qué le podemos poner? ¿Con este? Ahí está. ¿Ven? Así me gusta más. Vamos, siguiente. Slaughter. ¡Hala! Este es el que. Uno de los que me gusta mucho. Acá está. Este arma sí me gusta demasiado. Está bien. No tiene su inmortal, solo tiene un set y ya está. Slark. Su masito dorado, su cabeza ultra rara y su set de este año. Del coleccionista de este año. Y ya está. Muy bonito, gente. Sigamos. Sniper. Ah, su espaldita dorada tiene, miren. Su espaldita dorada, sus hombros del Dota Plus, este casi de esta cabeza y ya está. ¿Con ese no servía mejor? Bueno, no sé, no, es ya decisión de él, pero a mi parecer serviría mejor así. A mi gusto. Vamos con el siguiente. Spectre. Esto, a ver. Sus dos inmortales, bueno, un inmortal, su infusado y su. Ya está, eso es todo. Está muy bonito así. Muy guapo, muy guapo. Esto. Vaya, The Spirit Breaker. Estos sus dos inmortales y ya está. Y un set. Siguiente, Storm Spirit. Su inmortal la cabeza, su pechera infusada y sus hombros dorados. Muy guapo, muy bonito, gente. Muy bonito. Sven, set del coleccionista del 2017. Ah, sí lo tiene su ultra raro, miren. También tiene su. Tendrá del. Acá está. Este es el set del coleccionista del 2016. Este set es el más bonito del Sven, a mi parecer. Que sería el de acá. No, el de acá creo que es. Sí, el de acá es. Este de acá. Su inmortal, el masito. Y su. Esto. Este hombre de acá. Tiene dos. Pucha, ¿cómo desperdician así, gente? Tamare. Me hubiera regalado unito. Ve, tiene dos. Tamare. Y su capita. Ala, este set es el más precioso, a mi parecer. El más precioso. Bueno, vamos al siguiente. Touchies. Su arcana de color normal. Con un set. Y ya está. No hay mucho que decir de Touchies. Esto. Templar Assassin. Su inmortal y un set. Y ya está. Terrorblade. Este set del Terrorblade. Sus armas de acá valen mucho. Arcana del Terrorblade. La normal. Y su transformación que vale, que cuesta también un poquito. Siguiente. Tidehunter, ¿qué tiene Tidehunter? Tiene su masito inmortal, esto, su armita. No tiene su cabeza inmortal, no, 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 no la tiene. Ah, así está guapo. Siguiente. Timbersaw. Es del Dota Plus, creo, ¿no? Con su inmortal y ya está, nada más. Siguiente, Tinker, set del coleccionista del 2016 y está guapo. También tiene el del 2017, que también sí me gusta mucho. Tini, esto un set normal de Tini y ya está. Esto arbolito tiene su doble estilo. Este es el 2016, creo. Este es el de acá. Este es el de acá con su inmortal y ya está. Troll, este set es el nuevo que ha salido con su inmortal y su casita atrás y ya está. Normal, lo típico. Tuskar. Tuskar, el set es un set de Dota Plus con su capita y ya está. Normal, le falta. Esta guadita de acá siempre he tenido la duda. Esta guadita de acá, ¿qué mierda pasó con esta mierda? O sea, ya no se usa. Ya sigue. El Underlord. Esto set raro del coleccionista del año pasado, del 2018, y su inmortal. Ya está. Esto, la momia. Y nada más. Este set de la momia tiene 3 sets del coleccionista. 3. 3 tiene. O sea, es muy desgraciado ya. ¿Ven? Tiene 3. Este de acá. Tiene el de acá del 2017, del 2016 y del 2018. A ver, 2017. A ver, tiene el 2016, 2017 y 2019. 2018 no salió. ¿Ven? Todos esos sets. A la mierda, son.
Ursa, su infusado y su inmortal. Muy guapo, muy bonito. Benjefur, su infusado, su cabeza, su... ¿No tiene su inmortal? Sí, lo tiene. Su inmortal y ya está. Muy bonito. Muy bonito. ¿No tienes otro inmortal? Ah, no lo tiene. Venomancer, sé del coleccionista de 2017, si no me equivoco. Y ya. Y su infusado de atrás. Simple, pero bonito. Y con su inmortal la cría. Piper, sus dos inmortales y sus alitas. Visage, esto es inmortal y un set. Warlock, esto... ¿Tiene set del coleccionista del 2017? 17, 18 creo que es. No, 18 creo que es. ¿Y por qué? A mí me gusta mucho el set del coleccionista del 2018 por su golem. Este de acá que parece el Never. Pero con manos. Así, ¿sí? Está muy guapo. Tiene 21 hombros, viejo. ¿De qué son tantos hombros? A la mierda. Hola. Muy consciente. Weaver. Dorado la cabeza, las patitas raras, su mítico de... No, su inmortal que sería las manitas, su cabeza otra inmortal y ya está. Lo típico, ¿no? El típico sex mixto de la Weaver. Windrunner. Esto tiene todos inmortales, que sería el arco, la cabeza con doble estilo, que es... Creo que esta cabeza con doble estilo no está en el mercado, o sea, no se puede conseguir. Esto... ¿Qué más? Tiene su espalda inmortal que está sin gema cinética, tiene su pechera y su este de acá, su arco, y ya está. ¿Este quién es? Es el Articuno con su set del coleccionista del 2017, 18. No, 17. El Winds Doctor con su ultra raro y un set del coleccionista del 2017. 17, sí, 17 creo que es este, ¿no? Sí, creo que sí, del 2017. Siguiente. Walking. Con su inmortal de... Que no es el inmortal del año pasado. Este acá. Creo que el azulito me gusta más, sinceramente. Este set es muy bonito. Le falta su otro inmortal, que no lo tiene, creo. No, no lo tiene. Le falta su inmortal masito y ya está. Pero sí está guapo, ¿eh? Con su infusado y todo. Su infusado es muy bonito del Walking. Zeus, su arcana, su rayo inmortal, esto, su bracito inmortal y sus dos ítems de doble estilo. Muy bonito, muy guapo. Siguiente. Ya está, no hay nada más. Creo que eso es todo, gente. No hay nada más que decir. Ya vimos lo que tiene el arco. Ah, y vamos a ver qué tiene por acá, ¿no? Porque ya hemos visto los sets, pero no hemos visto qué más cosas tiene. Ah, tiene sus climas, miren. Sus climas, ¿qué más tiene por acá? Estas cositas de acá. Este courier creo que vale mucho en pack. Estos son los loadin que no valen mucho. El audio. A ver. Mensajeros. Ah, mensajeros, mire, tiene mensajeros muy. Muchos mensajeros tiene. ¡Hala! ¿Tiene este mensajero con todos los estilos? A ver. ¡Hala! Es muy bonito este courier, gente. Es muy hermoso. ¡Hala! ¡Hala, viejo! Oh, un orgasmo me acaba de dar. Creo que eso es todo, gente. Ya no hay nada más que decir. Esto es un golpe a la pobreza. Nada, gente. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Goodbye.